Javier Arostegui, Checo, un fuerte compromiso en puerta. Sí. ¿Para cuándo es? 29. ¿Contra quién vas? No conozco el rival todavía. ¿Y no te preocupa no conocer a tu rival? No, vamos bien preparados. Oye, de salir vencedor de esta pelea, ¿qué seguiría? Pues andaríamos buscando el campeonato del estado, a ver si nos dan la oportunidad. También está por aquí Agustín Pacheco, entrenador de el Checo. ¿Esta pelea cómo se dio? ¿Cómo se configuró y de qué le va a servir a San Felipe y al Checo? Sí, mira, la relación que existe con Co-Entertainment es una compañía con la que ya trabajamos en la Ciudad de México hace año y medio. Al verlo a Checo por allá en Naucalpan causó sensación. Entonces ahorita la compañía esta viene a trabajar aquí hasta a Mexicali con doble cartelera de campeonato mundial y dos de campeonato nacional. Y nos brindan la oportunidad, nos llaman para asistir y pues ahí estamos, para que Javier aproveche esta oportunidad y así trascienda tal vez a entrar a las grandes ligas ya con una cadena de televisión. Oye, ¿y no es preocupante esto que no se conozca el rival? No, porque tenemos la confianza, ¿verdad? Por la preparación que ha tenido con Rubén Sañudo en las mañanas, lo que es el trabajo de resistencia y lo que es trabajo de gimnasio y estamos preparados para el que sea. Él ya ahorita actualmente tiene 15 peleas, las 15 ganadas por las 15 peleas va invicto, ¿verdad? Tiene una nomás una decisión y creemos que está listo para lo que sea. Andamos en busca de ya un campeonato nacional y queremos que el próximo año él ya esté disputando un campeonato nacional. Oye, ¿y hay confianza en esta empresa que no le metan a alguien más pesado o algo que no les vaya a convenir, pues, que sea una pelea pareja deportivamente? Sí, mira, sabemos de antemano que ya al tener un récord de 15 peleas invicto, estamos expuestos a todos y más aún que él descansa campeón municipal de peso ligero, ahorita cualquier atleta busca la forma de derrotarlo, por tener una oportunidad así como la quieres por el campeonato del estado, todos buscan ascender, y entonces lo primordial para él es pegarle, y entonces pues, por lo tanto va bien preparado pues para que no le van a salir con una sorpresa, que en el boxeo pues no hay enemigo pequeño. Rubén Sañudo, otro de los entrenadores del Checo, tú has trabajado con él, ¿cómo lo ves? Hemos trabajado, hemos hecho ahí la preparación de resistencia. Y creo que vamos a salir bien, vamos a salir adelante. Esta vez le puso bastante empeño, esperemos que todo salga bien. ¿Cómo lo has sentido en los entrenamientos? ¿Va bien? ¿Lo sientes bien realmente? Sí, pues mucho más fuerte, ¿no? Cada preparación es más, va agarrando más fortaleza, ¿no? Pues como todo, y con la madurez. Y lo hemos visto un poquito más fuerte, más rápido. Esperemos que se comporte fuerte el día de la pelea.